Rosmarie Tapia, escritora panameña con 25 novelas publicadas. Les leo el inicio de mis novelas para que comprueben que yo atrapo la atención del lector, para que capte el tono de la narración, el punto de vista, indicios del argumento y el ritmo narrativo. A continuación, el inicio de 20 años después, continuación de la novela Roberto por el Buen Camino. La Fundación Roberto por el Buen Camino celebraba su aniversario número 20 de arduo trabajo, pero gratificante. Por primera vez hacían una fiesta. La idea fue de Luis Carlos, apoyada por Enrique, María Cristina y la directiva de la fundación. Eligieron a Mami para que pronunciara el discurso de fondo. Merecida distinción, porque en esos años ella logró capacitarse. Primero terminó el bachillerato, después obtuvo el título de trabajadora social. Mami desde el podio ofreció su mejor sonrisa. María Cristina, la persona que le cambiara la suerte a su familia, la devolvió como una franca muestra de admiración hacia esa mujer humilde que luchó sin descanso para sacar a sus hijos de la miseria. El cambio de Mami resultaba de una diferencia abismal al transformarse de vulgar y vestida de harapos a una dama distinguida y elegante. María Cristina recordó el día en que Mami le pidió que le enseñara a caminar como una dama elegante y glamurosa. No cabía la menor duda. Logró superarse en todos los aspectos. A ella le encantaban los retos. Siempre decía, si alguien lo puede hacer, yo también puedo. O morir en el intento. En la primera fila se hallaba el ministro de Seguridad Pública y a su lado Jaime, el hijo menor de Mami, sin duda el preferido de su madre. Graduado de médico, terminó su internado en el Hospital San Jorge y ya se preparaba en la especialidad de neurocirugía. Era ahijado de María Cristina y de Gustavo Alves, el esposo de Irma, y se sentaba al lado de ambos. A poca distancia se acomodaba Irma, Luis Carlos, Lili y los otros hijos de Mami. La oradora de la fecha desdobló el papel que llevaba en sus manos, miró a Jaime y volvió a sonreír. Se le notaba el nerviosismo. Buenas noches. En primera instancia deseo dar las gracias a una mujer maravillosa que cambió mi vida y la de mis hijos y las de muchos jóvenes en riesgo social. Gracias, María Cristina. Tú has sido la hermana que Dios me dio cuando ya no quedaban esperanzas. Trabajaste en equipo con tu hijo Luis Carlos y tu esposo Enrique, tu hermana Irma, su esposo el doctor Gustavo Álvarez y todos los demás colaboradores de la fundación. Un ruido desde el fondo del salón interrumpió la disertación. Todos los presentes voltearon la vista hacia la entrada. Un hombre, pistola en mano, irrumpió de inmediato, comenzó a disparar hacia donde se encontraba Mami, impactando por lo menos dos veces sobre el tórax. Los escoltas del ministro saltaron sobre el hombre, lo sujetaron contra el piso y pudieron desarmarlo. Luego de un violento forcejeo en el que también participó Poliqueso, quien fue el primero que logró inmovilizar al pistolero con una llave de lucha en el cuello. En medio de la lucha, el arma quedó en los pies de Jaime, quien la recogió y alzó en dirección al hombre en el momento que era esposado. María Cristina se dirigió a él con un grito: ¡No, Jaime!
también vas a defender a este maleante, vociferó Jaime. Mientras eso ocurría, el doctor Álvarez examinaba a la mujer tendida sobre su propia sangre. Tiene pulso. Llamen a una ambulancia.